Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Aventura Extrema, el último programa del año. Y vamos a utilizar este espacio para recordar todo lo que estuvimos haciendo en este 2020 que trajo muchos desafíos para todo el mundo. Vamos a recordar todos esos hermosos buceos que hicimos en Bombiñas, estuvimos también en Bonito, Mato Grosso do Sul, antes de que se inicie toda esta pandemia, estuvimos también limpiando el lago Pacaraí en esta bajante histórica que por suerte ahora en este momento ya se está restableciendo el nivel normal del lago. Vamos a ver también todos los inconvenientes, esos bloopers, esos errores que tuvimos también a lo largo de todo este 2020 para poder tomar con un poco de humor este nuevo año que se inicia. Quiero agradecer antes de empezar este programa a los auspiciantes, a las marcas que hacen posible todo esto. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota. Ya está nuestra Land Cruiser de Toyotoshi S.A. con la que hicimos muchos viajes en este 2020. Por supuesto, gracias también a Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la prestigiosa marca CF Moto. Y ahora IMAC está trayendo también los ATV de la marca Cayo. Gracias también a Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. Gracias también a Extreme Plus, que cuida de nuestros vehículos. Tengo que recordar también a esta marca que nos está hidratando durante todo este verano. Me refiero a Electrolyte Water. Hidratación sin calorías. Con esta invasión de mosquitos es difícil olvidar a nuestro aliado contra los insectos. Me refiero a Ines Flight Body, nuestro bodyguard contra los insectos. Ines Flight Body, protección real para un mundo real. Los fines de semana aquí en San Bernardino, las chicas de Ines Flight están aplicando repelente a las personas para que podamos protegernos, para que podamos cuidarnos contra el dengue. Y por último, nuestro aliado también contra el cansancio, contra la sed, ya que podemos llevar Electrolyte Water dentro de esta mochila maravillosa con la que podemos tomar tereré. Me refiero al Upac. Gracias al Upac, el tereré siempre está con nosotros de manera cómoda, colgando de nuestro hombro en la modalidad de mochila. Gracias al Upac, el tereré es un fiel aliado de todas nuestras aventuras. Y para los más pequeños, para que empiecen ya a aventurarse, está Mercedes K.A. y Juan Tereré para iniciar esa forma divertida de jugar y saborear con el tereré. Y bueno, hablando de saborear, quiero que saboreen todo esto que se viene ahora, que es el resumen de este 2020, que con sus ratos felices y con sus amarguras hizo de este año un año totalmente distinto, totalmente atípico. Estuvimos limpiando el lago, estuvimos viajando a inicio de año cuando todavía no teníamos la pandemia, pero bueno, vamos a ver cómo nos fue en este 2020. Si bien el snorkel te da mucha flexibilidad y versatilidad al nadar, el buceo es un poco más lento, pero te brinda la posibilidad de estar mucho tiempo bajo el agua y poder mirar con mayor detalle todo lo que hay bajo el río. Volvimos río arriba para ingresar a esta aventura subacuática en el río Formoso, en donde pudimos encontrar varios caracoles, peces, cangrejos, y lo más lindo de este buceo fue poder llegar hasta una cascada en donde millones de burbujas nos dieron la bienvenida. Bucear normalmente es algo fácil, pero se complica un poco cuando en el sitio donde uno va a bucear existe cierta corriente. El río Formoso tiene una corriente muy leve, pero unos días antes de nuestra visita a este sitio de buceo, hubieron algunas lluvias que aumentaron el caudal de agua, lo cual hizo que la corriente aumentara su intensidad. Eso hizo un poco más complicado nuestro buceo, pero eso no nos quitó nuestras ganas de aventurarnos en este maravilloso río que lleva el nombre de Formoso. Entrar a bucear en el río de la Plata es realmente un privilegio. Un río de agua cristalina con varias especies de peces y un ingrediente muy importante: amigos buceando.
En esta oportunidad me tocó bucear con Florencia, una persona que sabe lo que hace bajo el agua. A pesar de que días anteriores hubo mucha lluvia en la región, el agua igual estaba bastante clara. Pudimos ver varios peces y tuvimos la suerte de encontrar una culebra de agua, la cual se alimenta únicamente de peces. La culebra no se alertó de nuestra presencia, por el contrario, se mostró bastante amigable. En el fondo del río de la Plata se encuentran varios troncos gigantes que son recuerdos de enormes tormentas. Estos troncos están en un proceso de petrificación. Su madera es tan dura como una piedra. El abismo Ayumas es una caverna que fue esculpida gota a gota durante cientos de miles de años. Es una obra de arte hecha por la misma naturaleza. El simple hecho de poder hacer snorkel en esta laguna fantástica ya nos da un panorama del maravilloso mundo subacuático que guarda en su interior. Pero para quienes tenemos la posibilidad de hacer buceo, esto amplía aún más las posibilidades de poder observar el maravilloso mundo subacuático que hay con casi 82 metros de profundidad. En el interior de la laguna hay un área denominada el Valle de los Conos. Este abismo guarda un récord mundial, pues el cono subacuático más grande del mundo está sumergido en esta laguna, 19.5 metros de altura. La temperatura promedio del agua es de 18 grados centígrados. Es por eso que entrar a bucear es muy complicado sin un traje de neopren adecuado. Para este buceo es necesario utilizar linternas y la profundidad es superior a la de 18 metros. Estos dos factores y otros más hacen que solamente puedan ingresar a bucear al abismo Ayumas personas con un nivel avanzado de buceo. El escenario subacuático del abismo Ayumas es un vestigio de cómo la naturaleza se toma su tiempo para fascinar con sus formas a cualquier curioso aventurero que se atreva a sumergirse en sus aguas. Vinimos con mis amigos a recorrer en esta bella ciudad, San Bernardino, y nos encontramos con el Parador de Itaú. Ya pueden acceder a bicicletas para que no se preocupen este verano con los chicos para que traigan la bicicleta o porque no entren en el vehículo. Cuidando todas las medidas sanitarias y protocolos de seguridad. Para romper con la monotonía. ¿Qué esperas para venir a pasar un verano increíble? A poder disfrutar y pasarla bien en familia. Vení a San Bernardino y disfruta del verano con Itaú. We'll be right back.
¡Míralo ganar! Ok, amigos aventureros, ahora nuestro paseo Ciclismo Aventura renueva sus energías porque contamos con la energía de Electrolyte Water. Porque Electrolyte Water son más minerales para que esta aventura sea mucho más llena de vida, llena de energía. Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Delfines en el agua, increíble. Ahí. Increíble. Vamos, salta, salta, salta. Eso, eso. Epa. Buenísimo. Cuando terminamos nuestra primera inmersión, subimos nuevamente al barco para cambiar los cilindros de aire. Fue en ese momento que escuchamos que todos los demás buceadores habían visto tortugas. Sin embargo, Giovanni y yo no habíamos tenido esa suerte. Fue por eso que durante el intervalo de superficie, nos pusimos como objetivo con Giovanni poder encontrar tortugas en nuestra segunda inmersión. Muchas personas habían visto una tortuga. Nosotros tuvimos tanta suerte que pudimos ver varias. Inclusive tuvimos la suerte de ver dos al mismo tiempo. La mayoría de ellas nadando tranquilamente a nuestro lado. Bucear con alguien que tiene experiencia y es divertido
siempre es agradable. Giovanni es un compañero ideal de buceo. La profundidad promedio en toda esta área de buceo no va más de los 11 metros. Es un lugar ideal para principiantes. No obstante, también existen cursos y otros lugares de buceo para gente con más experiencia. Cuando realizamos aventura, tenemos que estar preparados para enfrentar lo inesperado, de solucionar todos los problemas que se puedan dar. Pero muchas veces, la aventura supera todas las expectativas. Este recorrido realmente nos sorprendió en varios aspectos. Primero, no imaginamos que nos encontraríamos con tanta cantidad de basura. Segundo, no pensamos que el camino fuera tan complicado. Y por último, no esperábamos encontrarnos con basura nueva. Siempre pensamos que iríamos a encontrarnos solo con basura de varios años atrás y que la gente actualmente ya es un poco más consciente con sus residuos, pero nos equivocamos. Pese a todos los problemas y dificultades con los que nos encontramos, estábamos dispuestos a superar todos estos desafíos. A unos 30, 40 minutos de travesía nos encontramos con el primer obstáculo. Parecía algo sencillo. Me tranqué, vino Alan a querer empujarme, se trancó también, así que la última esperanza era John con la CF Moto y bueno, gracias a los molinetes y a la tracción en las cuatro ruedas pudimos voltear este obstáculo. Cuatro cubiertas ya. Ya podemos calzar un auto con todo. Algunos historiadores señalan que estos muros fueron construidos con la finalidad de secar un segmento del lago para buscar un barco que se hundió cerca de la boca del Salado, con las joyas de Madame Lynch, durante la guerra de la Triple Alianza. Lastimosamente, las redes de pescadores, la poca profundidad y el muro principal que cruza todo el lago hicieron que no podamos avanzar más e investigar con mayor precisión.
Aventura Extrema tiene un paseo que se llama ATV Aventura, en donde vos podés disfrutar de toda la naturaleza y el encanto de la ciudad de San Bernardino montado en un poderoso ATV. Pero todo esto se vuelve mucho más interesante cuando uno está bien hidratado con Electrolyte Water, quien ahora está auspiciando este paseo. Electrolyte Water, hidratación sin calorías. ¿Ustedes creen que es fácil tenerle a Shisha, a Poppy y a Pookie así, en esta posición para filmar? Bueno, no siempre es así. Hay veces que se distraen porque pasa un gato, porque pasa otro perro, porque se aburrieron en la casa, ya que con esta pandemia no pudimos salir mucho a pasear. Bueno, tenerlas a Pookie y a Poppy en esta situación no siempre es fácil. Por ejemplo, si yo digo, mira un poco a ese perro, ellas ya se distraen y buscan el perro. Así que todo este desafío lo tuvimos también en este 2020. Nos vemos el sábado que viene a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. Vamos, Pookie Pop. El gato no entiende ese lenguaje. Vamos a empezar entonces esta jornada de limpieza en el lago Ypacaraí. Todavía no terminó el programa y esta ya rajó. Vamos a iniciar esta aventura en el lago Ypacaraí. Esto fue Aventura Extrema. Vamos. El que todavía no aprendió es el gato. Vamos, vamos, Pichi. Vamos, vamos, vamos. Nos vemos nuevamente el sábado a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. Vamos, Pookie Poppy.
El gato siempre se queda. ¡Vamos, Buggy! Tengo que agradecer también a Chiara Tomazone, que nos prestó su gato Toffee. Es un gato muy amigable, está un poco inquieto porque es su primera vez en televisión. Y hablando de agradecer, tengo que agradecer también a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, a Raíces Real Estate. Tengo que recordar también a quien nos protege en todas estas expediciones contra los insectos. Me refiero a... Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la prestigiosa marca CF Moto. Gracias también a Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. Hicieron unas letras gigantescas en la playa en donde este joven audaz le propuso matrimonio a su novia. Todo esto, Néstor, con todos los nervios puestos para esperar el sí. El UPAC nos facilita la vida porque llevamos el tereré siempre a todas partes. De esta manera despedimos el programa, no sin antes recordarles de que nuestra cita es el sábado que viene, puntualmente a las 14 horas, por pantallas de Unicanal. Shisha ya se adelantó y ahora voy a ir con Pukki Poppy. Esto fue Aventura Extrema. ¡Vamos, Pukki Poppy! Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. Espera, vamos a cerrar. La embarré. Sí. Voy a presentar a ellos. Él es Jorge Jara. Elías Jara. Liliana Serviam. Iván. José no es alumno. De esta manera culminamos entonces este programa resumen de este 2020 que trajo sus dulzuras y sus amarguras. Tuvimos un año complicado, pero nos divertimos, estuvimos limpiando el lago Pacaraí, estuvimos en contacto con la naturaleza, hicimos algunos buceos, así que el consejo para este 2021 es que sigamos cuidándonos, pasemos en familia, por favor, hagamos actividades de turismo, pero siempre con todos los recaudos y normas de seguridad establecidas para cuidarnos en todo sentido. Esperemos que este 2021 traiga muchas cosas buenas para vos, para tu familia, en el ámbito familiar, en el ámbito comercial, en el ámbito laboral, y podamos restablecernos y poder ir encaminándonos hacia la normalidad. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal, pero antes tengo que agradecer a los auspiciantes. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, ya está nuestra Land Cruiser. Gracias por supuesto también a Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, IMAC para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto, y ahora IMAC está trayendo una nueva marca de ATV, las Cayo, muy buenas, muy económicas para que toda la familia pueda pasear en ATV. Gracias también a Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. Por supuesto, tengo que agradecer también a Extreme Plus, no debo olvidar a Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Tengo que agradecer también, por supuesto, en este año más que nunca, a Innisfly Body, nuestro body guard contra los insectos. Innisfly Body, protección real para un mundo real. Y por último, pero no menos importante, quien siempre nos sigue, quien siempre nos acompaña, quien siempre nos hidrata y nos da energía con esa yerba mate tan rica, sabrosa, que es la yerba mate Pajarito, que la llevamos siempre a todas nuestras aventuras a través del UPAC. El UPAC es la mochila ergonómica que es capaz de acompañarnos en todas nuestras aventuras. Y ahora los más pequeños también pueden disfrutar de la yerba mate gracias a Mercedes K.A. y Juan Terere. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. ¡Vamos, Pukki Poppy! ¡Vamos!